montaron los mítines para que nadie pudiera perderse el pase de los blancos a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Así que como tanto Mariano Rajoy... Anoche en Toledo, el candidato socialista quiso trasladar dos mensajes claros a los votantes, aquellos que sintonizan con el PSOE. Buenos días, hay complicaciones circulatorias en el acceso a Madrid por la 5 carretera de Extremadura en Alcorcón. Ahí de frente. Es tremendo, es tremendo. ¿Pues ha habido dos? Dos bombas. Una allí. La que voy a grabar todo esto porque la policía no puede hacer todo. Graba, ¿eh? Todo el tren ha explotado, hijo putas. Hijo putas, hijo putas. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Hijo putas, esto no se puede hacer. Esto se está grabando 20 minutos después de la explosión. El horror es impredecible. Puedes encontrártelo a la vuelta de la esquina, sin aviso previo, sin motivo alguno. El horror provoca angustia, vértigo, náusea. Te paraliza porque se te hace imposible de digerir. Desgarra y quema. Hay otra por ahí, dice. Hay otra seguro. La gente habla bajito y mira al cielo. La ciudad está colapsada. Silencios, miradas, caras tristes. Personas que andan rápido con los nervios a flor de piel. Cualquiera que se cruza tiene una incertidumbre. Dicen hasta ahora que quizás hay más coches preparados para explotar. Es una pena que no conocieran a la gente que han asesinado, a sus familias. También ellos, los autores de la masacre, me dan pena. Su mente obtusa solo los ha preparado para el odio. Realmente cuando ETA atenta, cada vez que ETA ha atentado y atenta, se rompe en mil pedazos el corazón de los vascos y vascas. Porque el pueblo vasco ha sido, es y será un pueblo civilizado. Y sale el Ibarreche ese ahora en la tele ahora. Hablando. Sí, pero mira. Si tú eres el primero, que tienes la culpa de hombre, todo? Si ahí son... Un tren que va nada más que ahora, que va casi pero todo, que son gente de extranjera y la mayoría también de nosotros, eso, a currar y que ve. Si todo el mundo va a buscarse la vida a lo mejor por 6 euros la hora o por 5 euros la hora. No nos van a asustar de nada, que hagan lo que quieran, pero no se van a salir con la suya. Se están buscando el odio de hasta del pueblo pobre que de izquierda, que es que se están buscando hasta nuestro odio. Entonces hay gente que van a ganar 10 euros al día, desgraciado. Han muerto más inmigrantes que de aquí. Ahora ya no nos van a engañar a ninguno, ya no lo vamos a votar más, ya no nos engañan más estos a nosotros.
Les habla la policía. Por el momento, y dada la colaboración de la ciudadanía madrileña y española, tenemos almacenada suficiente cantidad de sangre. Será necesaria su colaboración a lo largo de los próximos días. Los trabajadores y trabajadoras de Izar hemos decidido dejar las movilizaciones, nuestras reivindicaciones para otro día, y sí que teníamos que reivindicar y solidarizarnos con todas las víctimas, con todas las familias de este atentado tan brutal. Lo queremos dejar absolutamente claro. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Y lo queremos dejar absolutamente claro. Hoy no pretendía madrugar, pero la radio se me mezcló en el despertar. Al principio la sensación ha empezado en la boca del estómago, pero a medida que transcurría la mañana, sola en casa y con la radio a cuestas, ha ido ascendiendo por la espalda y se me ha anclado en las cervicales. Soy una ciudadana en estado de shock. ETA buscaba una masacre en España. Me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. Desgraciadamente, en esta ocasión, ETA ha conseguido su objetivo. Por tanto, me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigido por parte de miserables a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia y de este drama. Pero el terrorismo no es ciego. Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. En todo el mundo la noticia ha adquirido una dimensión absoluta, es la primera noticia de todo el mundo y en los principales foros se ha hablado de España. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha aprobado una resolución de condena a los atentados de Madrid, informa Javier del Pino. La resolución de condena se aprobó con una rapidez y un apoyo casi inéditos en el seno del Consejo de Seguridad, conocido por su falta de reflejos. 186. Fuentes diplomáticas aseguran que el gobierno español pidió específicamente que se mencionara a ETA en la condena, pero horas después el embajador... Me gustaría decirte que estamos todos bien, pero no es así. Solo te puedo decir que estamos vivos, pero estamos mal, muy mal. Y lo malo es que hay gente que está muchísimo peor. Yo, esta vez, no quiero aislarme del dolor. Quiero sentirlo. Quiero que no se me olvide nunca que en este mundo que estamos construyendo y que tanto nos gusta, con sus coches potentes, sus televisiones con programas de cotilleos,
y sus partidos del Real Madrid. Hay gente que convive conmigo que no valora la vida humana. Lo único que puedo hacer es asegurarte que mis hijos van a valorar la vida humana hasta tal punto que no van a ser capaces ni por asomo de pensar en algo parecido. Cadena SER, servicios informativos. La ministra de Exteriores, Ana Palacio, envía el 11M, poco después de las 5 de la tarde, una circular a todos los embajadores españoles en el mundo. En ella les ordena que confirmen la autoría de ETA en los atentados terroristas de Madrid, que lo confirmen ante todos los países en los que los embajadores están acreditados y también ante los medios de comunicación de esos países. La circular a la que tuvo acceso. O sea que las funciones, las que se han suspendido, han sido las de hoy. La función solidaridad, la función de hoy jueves por el día de los hechos, más la función de las siete y media de mañana. Unos datos que abren una nueva vía de investigación. En esas investigaciones se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares. Y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores y también, entre otras cintas, se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Me dices que llevas todo el día pensando en mí sin atreverte a llamarme por miedo a lo que te pudiera contestar. Aquí todo bien. Mi niña, yo y los míos, por suerte, todo bien. Me alegro mucho de saber de ti. He recibido hoy mensajes de todas partes. Barcelona, Cádiz, Sevilla, Londres. Me alegro de poder deciros a todos esto mismo. Estamos perplejos. Todos sabemos ya que no ha sido ETA, pero la televisión maniobra de manera tan brutal. No os creáis nada. Aquí todos lo sabemos. Y pronto lo sabremos aún mejor. Esta noche una vela en la ventana de cada casa por los que nos han quitado. Pasa por favor mensaje. ¿Cuántas han sido? 14 bolsas, a 30 o 40 kilos cada bolsa, no lo llevan 3 personas, ¿eh? No la han llevado entre 7. Que eso, aquí no hay información vera. Han llevado 7 tarros, aquí, para que lo sepas, lo estoy viendo. Sí, 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 aquí hay una organización muy superior ahí. ¿Y por qué van diciendo, amigo, y por qué van? Lo que pasa es que han aparecido, que no es lo mismo una cosa que otra. Aparece una cinta. ¿Ha aparecido? Si es que ahora en la BBC. Una furgoneta robada con detonadores. No, no, estamos hablando que no es lo mismo que... Yo lo que decía, que las elecciones se tendrían que suspender, porque siempre interesa lo mismo no suspenderlas y ahora mismo no hay nadie está en condiciones de tomar decisiones políticas, ni para ejercer simplemente un voto, ¿no? Que no es simplemente un voto, creo que tiene una importancia. Que todos juntos tomamos una decisión, que nos dejan solo decidir en las pequeñas cosas y que si es la única fuerza que tenemos, deberíamos ahora mismo asentar un poco lo que acaba de pasar. We'll be right back.
La policía ha podido recuperar una mochila cargada con 10,2 kilos de un explosivo plástico. El Ministerio del Interior nos ha dicho que le consta únicamente la existencia de esta mochila cargada de explosivos. Las otras fuentes consultadas aseguran que ya todo parece indicar que pueda ser otro grupo terrorista vinculado con el extremismo islámico. Nos dicen que Al-Qaeda. Madrid sigue hablando bajito. Hay un chirimiri que da una sensación de calma. Parece el resultado de un acuerdo entre la ciudad y sus sentimientos. Madrid sigue susurrando, triste, extraña. A nuestros iluminados no les creemos capaces de odiarnos tanto. Y quizás sea cierto. Qué días más raros. Dijo no a la guerra de Irak. Aquí estamos pagando la guerra de Irak para cuatro empresas españolas. De una vez ya hay que decirlo, coño. Ya hay que decirlo una vez. Ya hay que decirlo una vez. Sin tapujos. No sé dónde poner mi cuerpo. No sé si estar frente al ordenador, estar en las calles tomando fotos que no puedo tomar porque me entran náuseas. No sé si estar con más gente, no sé cómo estar con la gente, no sé si a la gente le gusta como estoy. No sé dónde poner mi cuerpo. Que si ha hecho Al-Qaeda esa, pues entonces esto es una venganza que ya se dijo en sus tiempos. El gobierno ayuda a Estados Unidos, tal y cual a la guerra de Irak, eso ya se sabía, que algo, un año, dos años, a la larga, tenían que hacer algo. Eso es, pero no se puede atentar. Estamos de acuerdo que a lo mejor el señor Arnaz metió la pata con aliarse con el señor Bush, pero estoy en contra de que España participara en la guerra. Y es que no tenía que ver por qué participaba ninguno. Y esto trae las consecuencias que trae. Trajo lo de ayer y traerá. No aquí, en otros países europeos. Y se dejó bien claro. Y se dijo. Porque creo yo que esta vez no sirve. No sirve expertos ni nada de nada, pero vamos, esta avisa, esta lo hace de otra forma. Esta no te pone 14, 13, 15 bombas. Für die Spur zu Al-Qaida sprechen einige Indizien. The head of Europol, the European Police Liaison Group, said earlier today that he thought Islamic militants were more likely to be responsible. Die islamistische These wäre politisch problematisch für die Regierung Aznar. Desde el mismo momento de que se produjeron los atentados, el gobierno ha dado toda la información de que dispone. Y dicho, y digo, toda la información de que dispone. Muy bien. Presidente, no sé si es el momento, probablemente es el momento de las pues víctimas. Cuando usted empiece así, me temo que no. Pero sí me gustaría preguntarle, no sé si es la última rueda de prensa en la que le voy a poder preguntar esto, si se ratifican todas las decisiones de política exterior que ha tomado los últimos dos años,
sabiendo que bueno, la intencionalidad de los asesinos puede ser distinta sean unos u otros. Pues tiene usted razón cuando empezaba su pregunta diciendo que no es el momento. Es el momento de ocuparse de las cosas que yo he dicho antes. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Algo. Ellos son los que se tienen que preocupar, ¿eh? No soltar a estos sinvergüenzas de la cárcel, que se queden allí hasta que se mueran y se pudran. Compañeros, un momento, por favor. Queremos leer un comunicado de los estudiantes. Se han cebado contra los sectores más desprotegidos de la sociedad, contra los que día a día tienen que trabajar para sacar adelante la vida de su familia. Puede haber un mundo sin terrorismo, sin guerra, sin opresión, pero me entiendo una cosa, el gobierno solo en nuestras fuerzas, en la unidad de los trabajadores y los jóvenes, en la unidad de los oprimidos. Aprovecháis todo para hacer un mínimo. A ver si aprovecha o se reprima. Para finalizar, a los familiares, a los amigos, a los clientes, para los asesinos, para los asesinos, Me lo había quitado porque había suspendido la campaña, pero visto que queréis instrumentalizar las víctimas de ETA. Vosotros sois los únicos que habéis utilizado. Vosotros sois los únicos que habéis utilizado en vuestra campaña terrorista para aprovecharos. Yo soy un trabajador normal y corriente. No tengo nada que ver. ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Has venido aquí a protestar contra ETA! ¡Hay manifestaciones en todas las ciudades del Estado! Durante la noche ha aparecido una bolsa de deportes que contenía un explosivo, en concreto dinamita, reforzada con metralla,
para multiplicar el efecto, y también tenía detonador y un teléfono para actuar como temporizador. ¿Sigue siendo la principal línea de investigación ETA? Sí, sigue siendo la principal línea de investigación. Gracias, tengo que ir a la manifestación. Son las 6:35 minutos y Pedro Blanco nos trae una noticia importante. Pedro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La publica el diario Gara. Una llamada anónima en nombre de ETA asegura que la banda terrorista no tiene ninguna responsabilidad en los atentados de ayer. El gobierno convoca una manifestación. Yo no voy a ir. Los cuerpos atrapados entre amasijos de hierro también se han podido ver en muchos otros lugares. Lo mismo en Tel Aviv que en Gaza. El gobierno español colaboró muy activamente en la invasión de Irak, provocando con ello decenas, cientos y quizá miles de muertos. Ahora ese gobierno me pide que salga a la calle, a su lado. La barbarie no entiende de geografía, pero los telediarios sí. Cuando llega la hora de la manifestación oficial, decidimos acudir, con nuestros propios carteles, en silencio. La manifestación es multitudinaria, 2 millones, y también extraña, demasiado silenciosa, demasiado inquietante. Debajo de los paraguas, invisible, la gente estaba hablando, estaba chillando, estaba rabiosa, triste, extrañada, llena de dudas. El gobierno no solo insistió en que era ETA la autora de la matanza de Madrid ante nuestros embajadores, sino que varios periodistas, corresponsales extranjeros en España, recibieron llamadas de presidencia del gobierno asegurándoles que los autores de la masacre eran terroristas etarras. Wird auch diese Korrespondentenvereinigung ein Kommuniqué rausgeben und darauf hinweisen beim Regierungssprecher, dass wir auf solche Anrufe verzichten können, weil wir eigentlich selbst wissen, was wir zu schreiben haben, und vor allem, wenn die Anrufe auch noch falsch informieren, dann gleich umso mehr. Und der Innenminister Aceves hat ja auch bei einer Pressekonferenz auf eine Frage gesagt, ob er denn sicher sei, ob es nicht vielleicht doch Al-Qaida sei, dass die Frage sei unverschämt. Wir können immer nur so etwas fragen. Según hemos recibido instrucciones, en una cacerola llevará 25 kilos de explosivo. En el momento de ponerla en el vehículo, lo que podemos decir es que aquí la gente más va marchando de la misma forma que llegaban, es decir, en riadas. Esto ha terminado, la lluvia sigue cayendo. Dicen los expertos, los políticos, los medios de comunicación, que ahora es cuando no se debe dudar,
Pero las preguntas no nos abandonan, no nos dejan vivir. ¿Se calmaría nuestro dolor si renunciásemos a pensar? ¿Le haríamos algún bien a las víctimas, algún honor a los muertos, si enmudeciéramos? ¿Nos hace mejores ciudadanos permanecer en silencio? Pásalo. Así terminaba el mensaje que recibí. Así comenzaba algo que con el paso de las horas iba difundiéndose minuto a minuto. Por cada mensaje que la gente recibía, se enviaban 10, 15, 20 mensajes más. Hubo gente que hasta recibía 10 mensajes de grupos diferentes. Familia, trabajo, lugar de estudios, gente del colegio, del barrio. Y esos mensajes se multiplicaron hasta el infinito, propagándose como las llamas de un incendio por efecto del viento. Que sea Al-Qaeda, no me ha dicho ningún responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad que en estos momentos tengan una línea preferente respecto a esa organización terrorista Al-Qaeda. El gobierno español ni ha tergiversado la información que tenía, ni ha ocultado pruebas. Ya, pero es que eso no se puede suponer, porque no ha ocurrido. Hemos transmitido en cada momento lo que creíamos. Y, por tanto, lo hemos informado con toda claridad y con toda transparencia. Aquí no se pueden meter, por favor, retírense, se hacen el favor. Hijo, se tiene. Estoy esperando a mi hija. Vale, pues espera usted en la esquina de abajo si quiere. En la siguiente esquina, sí. Si no, si no problema para parar a la gente. Hemos quedado aquí. Pero un momentito, que le digo que es que no nos dejan. Picarle en la boca, que nos fichen. En la boca no, hombre. Sí, hombre, si como es plástico nos boca, que nos fichen. Esto es una democracia, estamos en la calle. Sí, hombre, y que nos fichen a todos, si no pasa nada. Claro. Concentración en sol. A las 12, llevaros caldo caliente. En la primera, que nos saquen. En la primera, que nos saquen. Parece ser que en la televisión, ¿en qué televisión? No lo sabemos, pero parece ser que se estaba diciendo que hay un enfrentamiento entre jóvenes y la policía en la calle Génova. ¿Alguien ve algún enfrentamiento aquí? ¿Qué es lo que has venido tú hoy aquí? ¿A qué has venido hoy aquí? Pues yo he venido, entre otras cosas, a decir que es una mentira lo que nos están contando y que no tenemos derecho a vivir en un país de mentirosos. Somos multitud, multitudes, diversas, singulares, heterogéneas. Las multitudes no son un movimiento social, y menos un partido político. No hay programa, ni propuestas concretas.
sí sabemos qué es lo que no queremos. No violencia, no odio, no mentiras, no ojo por ojo. Son las 7 de la tarde y 53 minutos y entra con urgencia Javier Casal en este estudio. Javier. Sí, Paco, tenemos una última hora. Operación policial contra el integrismo islámico en Madrid. ¿Qué datos tenemos, Javier Álvarez? Buenas tardes. La policía ha detenido a 5 presuntos sospechosos de los atentados del jueves. Según fuentes de la investigación, se trata de 2 ciudadanos de nacionalidad hindú y 3 ciudadanos de nacionalidad árabe. Perdona que te diga, cuando habéis interrumpido el carrusel deportivo de la SER, pues hay muchísima gente en el fútbol que escucha la radio. El Bernabéu se ha callado. Manolo, para que te hagas una idea, yo estoy aquí en uno de los vomitorios y la gente ha empezado a acercarse a los micrófonos de aquí de los inalámbricos preguntando qué habéis dicho, qué ha pasado, 5 detenidos. La gente está permanentemente informada y permanentemente pero pendiente de lo que pasa. Ha sido tremendo, o sea, el silencio que había parecía que... Buenas tardes. De acuerdo. Buenas tardes. Que de acuerdo con el compromiso que adquirí con todos ustedes y con el conjunto de los españoles, de irles informando de todos los avances que se produjesen en la información y en la investigación policial que se está llevando a cabo como consecuencia del atentado del pasado día. Creo de relevancia informarles que a primera hora de esta tarde se ha producido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía 5 detenciones, 3 de ciudadanos de nacionalidad marroquí, 2 ciudadanos de nacionalidad hindú y hay otros 2 españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Has recibido un mensaje a las 12 en sol. Contra la manipulación, pásalo. He acudido urgentemente a la sede nacional del Partido Popular porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. Estuve en primera fila entre 2 fornidos policías, amparada en mi pequeño cartel que decía «Paz». Nadie nos convocó, ningún partido político. Solo éramos gente que quería la verdad, porque sabíamos que el resto de Europa la tenía. Dice Rajoy que es ilegal. Para mí, ha sido la única vez en mi vida que la jornada de reflexión ha sido de verdad de reflexión. No sé quién ganará, pero al menos sé que hay gente a la que le late el corazón y que ha abierto los ojos. El CNI ha descartado la autoría de ETA. 99% dice grupos islamistas. El gobierno no informa, por la democracia que no nos engaña. Se le va a meter una carga explosiva. Una carga explosiva que se pondrá, según hemos recibido instrucciones, en una cacerola.
llevará 25 kilos de explosivo en el momento de ponerla en el vehículo. Al-Qaeda reivindica los ataques. Y esta noche miles de personas se han manifestado frente a las sedes del Partido Popular en varias ciudades de España. Los manifestantes han llamado mentirosos a los dirigentes del PP y les han acusado de ocultar la verdad sobre los autores de los atentados. Manifestaciones que han provocado una denuncia del Partido Popular. La Junta Electoral Central se ha reunido esta noche de forma extraordinaria para analizar esa denuncia que formula el PP y que considera que estas manifestaciones son ilegales al celebrarse durante la jornada de reflexión. Tras deliberar durante casi tres horas, la Junta Electoral ha declarado contrarios a la renovación electoral. Primero es un suave tintineo. Después se abren los balcones de todas las calles y comienza un zumbido ensordecedor que se expande por todo el barrio. Bajamos a la plaza, que comienza a llenarse de gente que aporrea sus cacerolas, sartenes e instrumentos con fuerza. En un momento precioso hasta parece que seguimos todos el mismo ritmo. Un ritmo fúnebre y contundente, seco, duro, lleno de rabia y solemnidad. Y marchamos todos hacia Sol. Madrid está en la calle. Esta tarde, a las 19:40 horas, se había recibido en Telemadrid una llamada de un varón con acento árabe que anunciaba un vídeo depositado en una papelera entre la mezquita de la M30 y el tanatorio. Es una reivindicación realizada por un varón en árabe en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al-Qaeda en Europa. No hay banderas, no hay partidos, no hay megáfonos, no hay organizadores, no hay órdenes. La multitud avanza hacia Atocha y la policía se retira discretamente. La calle es nuestra y caminamos por donde queremos cortando el tráfico. Nadie rompe cristales, nadie destroza el mobiliario urbano. Madrid avanza cívicamente. La policía apaga las sirenas. «¡Veniros con nosotros!», grita alguien, pero no se atreven ni a mirarnos a los ojos. La rabia está en el grito, en las palabras. Yo espero que la gente haya tenido tiempo, a pesar de las mentiras del gobierno, para comprender quién ha organizado este atentado y por qué lo ha organizado. Hay televisiones españolas que no están aquí y hay televisiones de Nueva Zelanda, de Francia, de Italia y las españolas no las vemos.
Hoy me he levantado pensando en no ir, pero el recuerdo no me ha dejado. Sé que no todo comienza ni termina en las urnas, pero ahora mismo es lo único que puedo hacer. Hoy voy a votar. Tal vez, con más sentido que nunca, voy a votar. Buenos días, pues a esta hora abren los colegios electorales en una jornada que va a pasar a la historia, gane quien gane. Jornada electoral muy marcada por los atentados del pasado jueves en Madrid, que han dejado 200 muertos, 264 personas además. Vosotros, fascistas, sois los terroristas. Me pongo aquí, ¿eh?